lunes, un nuevo punto panorámico, arrancándolo juntos en la información, como siempre, local, nacional e internacional. Cuando pasaron 4 minutos de las 19 horas, estamos en vivo y también nos podés ver en vivo a través del Facebook. Y una vez pasado el programa Punto Panorámico, vas a tener la posibilidad de ver todas las notas, por si te perdiste alguna o querés rever alguna, las refrescas allí en TV o en Punto Panorámico directamente en el Facebook y nos encontrás así de sencillo. Vos sabés que hoy arrancó una muy importante jornada que va a estar durante toda una semana en el barrio La Loma, donde hay todo un programa odontológico para los habitantes del barrio La Loma y además acompañados por las queridas y queridos, porque también hay varones, promotores de salud para atender todas las otras cuestiones de salud que son absolutamente importantes destacar. Hoy estamos haciendo un trabajo más de articulación entre el ACUMAR y el municipio de Marcos Paz, en donde específicamente en esta oportunidad estamos contando con la presencia en el territorio de un camión sanitario odontológico que va a estar en esta primer semana en este barrio para poder atender los casos, digamos, hasta el fin de semana. Y la semana que viene lo vamos a contar también a la presencia del móvil en el barrio Santa Catalina, en la zona del club, al fondo en Santa Catalina. Bueno, pensamos que como tantos años que venimos trabajando juntos, es muy beneficioso para la gente y estamos, digamos, también con la presencia del municipio, con una mesita de salud en donde estamos haciendo campaña de vacunación que va a estar en este barrio. Las chicas, las promotoras de salud, ustedes no la ven ahora porque están casa por casa haciendo prevención del dengue, y además está la enfermera haciendo vacunación, porque esta es una época que es muy propicia para hacer la vacunación para el ingreso escolar, o sea que ya los chiquitos estén para marzo vacunados y puedan ingresar al colegio. El camión va a estar toda la semana, de 9 a 13, lo que hacen las odontólogas es arreglos, extracciones, limpiezas, toman los turnos alrededor de las 9 y media y van a estar hasta la 1 atendiendo durante toda la semana. Bueno, esta semana acá y la semana próxima en Santa Catalina. Como siempre, hace varios años venimos trabajando con muy buena articulación con la Secretaría. Bueno, agradecerle eso a Nora y a Héctor también. Y bueno, que la gente se acerque para que pueda aprovechar este insumo que estamos brindándoles ahora. Sí, es súper beneficioso. Entonces, todas aquellas personas que se quieren acercar tienen que venir a las 9 de la mañana a sacar el turno para ese mismo día o para el día siguiente. Según lo que las evalúan las odontólogas y según lo que tengan que hacerse, o le dan el turno para ese día o se lo dan para el día siguiente por si tiene alguna preparación. Y como todos los lunes, tenemos el parte médico del hospital donde dan cuenta de los hechos ocurridos durante el fin de semana. Lo triste y preocupante es que sigue siendo el dato sobresaliente los accidentes de tránsito. Este fin de semana se atendieron un total de 315 consultas, de las cuales 196 fueron de adultos y 149 de pediatría. En cuanto a los hechos policiales de accidente de tránsito, el día viernes a las 6 de la mañana ingresó una paciente de 29 años con lesiones cortantes en miembro secundaria a un hecho de violencia de género. Esta paciente recibió tratamiento médico y posteriormente se dio el alta. De luego ingresó un paciente de sexo masculino, 18 años, por policontusiones, secundaria a agresión física en vía pública. Este paciente estuvo estable y posteriormente se dio el alta. Ingresó también un paciente de 38 años por accidente de tránsito con politraumatismo, lesiones leves y posteriormente se dio el alta. Paciente de 28 años también que ingresó por accidente de tránsito con politraumatismo, lesiones leves y posteriormente recibió el alta. Otro paciente de 31 años que ingresó por accidente de tránsito de moto con politraumatismo, lesiones leves y luego se le otorgó el alta. También ingresó un paciente de 22 años por accidente de tránsito, moto con auto, con politraumatismo, traumatismo del miembro superior, estuvo estable y posteriormente se le otorgó el alta.
pacientes de 26 años de sexo femenino con heridas cortantes en miembros debido a un hecho de robo en vía pública. Esta paciente recibió tratamiento médico y posteriormente se le dio el alta. El día 2 del 12 a las 8:30 de la mañana ingresó una paciente de sexo femenino de 17 años con policontusiones secundarias a agresión en vía pública. Esta paciente recibió tratamiento médico y posteriormente se le dio el alta. Ingresó también un paciente de sexo masculino, 13 años, por accidente de tránsito de moto, con politraumatismos, lesiones leves y posteriormente se le otorgó el alta. Los últimos meses se incrementaron la cantidad de accidentes y eso muy bien nos explica Noemí cada vez que lo hace en las conferencias de prensa. Y eso es preocupante, realmente preocupante por la cuestión de la... Pienso el tema del manejo, de las rutas, y que la gente no toma las precauciones necesarias para transitar en la calle, los peatones con respecto también tienen que cuidarse y cumplir con las normas si no lo hacen. Pero bueno, el hospital está respondiendo, pero eso por un lado es una buena señal, pero por el otro lado lo malo es que haya tantos accidentes. Y también quería felicitar a mis colegas, el día de ayer fue el día del médico, a todos los colegas, especialmente a Noemí que me acompaña y que les hemos dado un pequeño presente a todos los colegas del hospital y aprovechar a todos los colegas de Marcos Paz, que el hospital también es un hospital de todos y también de los médicos de Marcos Paz. Claro que sí, nos hacemos eco del saludo, feliz día. Por ayer, el Día del Médico, a todos los médicos, realmente muchísimas gracias por su tarea y bueno, porque son, ¿no?, este eslabón absolutamente necesario y que, hablando de nuestro nosocomio local, realmente tenemos que agradecer y también resaltar la cantidad y calidad de médicos, sobre todo cirujanos, que estamos teniendo últimamente en el hospital. Realmente escuchamos a diario casos de agradecimientos o de operaciones realmente de alto riesgo y que se hacen en lo local sin necesidad de derivar. Así que bienvenido sea. Una nota para nada feliz a nivel nacional tiene que ver con el ARA San Juan. Ya han pasado largos, dolorosos 19 días de sin saber nada de ellos. A 19 días de la desaparición del submarino ARA San Juan, la Armada confirmó que los rastrillajes que se hicieron ayer a raíz de un indicio detectado a 950 metros de profundidad no dieron ninguna aproximación sobre la ubicación de la embarcación. El vocero de la Fuerza, Enrique Balbi, aseguró que actualmente hay 6 buques que continúan barriendo el fondo del mar en la zona determinada como de mayor probabilidad de ocurrencia que este pueda estar ubicado en este momento el submarino. Y pasando a otro de los temas, bueno, cae la versión oficial, estoy hablando de la muerte de los mapuches, bueno, no estaba justamente, según las pericias, en mano de mapuches el asesinato del joven. Las pericias preliminares realizadas sobre los dos jóvenes mapuches, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, descartaron la presencia de pólvora en las manos. Así lo señaló su abogada, Sonia Ivanov, en el marco de la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel por parte de prefectura. Los dos jóvenes fueron detenidos cuando trasladaban a Nahuel herido de bala de plomo para que fuera atendido. Las pericias descartan la versión oficial que sostiene que hubo un enfrentamiento armado entre prefectura y la comunidad originaria. Momento de hacer una breve pausa en las noticias. Quédate con nosotros. Luego de esta, seguimos profundizando en no solo en la noticia nacional, sino también internacional. Ya volvemos.
William Sport, ya un clásico en Marcos Paz, ofreciendo calidad y buen precio. Prendas para vestir a toda la familia. Talles estándar, especiales y súper especiales. Todas las tarjetas. Recordá, ahora William Sport en Sarmiento 2186. Some people say I'm El sueldo me alcanza para pagar el alquiler y nada más. Sabes que escuché la conversación y donde trabajo yo están tomando gente. Te puedo averiguar si te interesa. Sí, me interesa. ¿Lejos? No falta mucho. ¡Ay! ¡Tranquila! ¡Cierra la puerta, Julia! Anda vivita y caminando, comisario. Pasa que acá el corazón o el olfato. ¿Y qué seguimos, la corazonada o el olfato? El olfato, comisario. La ciencia. No entiendo qué hacemos acá. ¿Qué hice? Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Y continuamos con más información. En este caso tiene que ver con la reforma laboral y reforma previsional que se espera, no se desea, pero la tenemos en forma inminente, ¿no? Bueno, uno de los diputados, en este caso tiene que ver con un diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, hizo una justificación realmente muy vergonzosa. El diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, defendió la reforma previsional que reducirá los haberes de los jubilados al asegurar que están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. De esta manera justificó el cambio de la fórmula de aumento de las jubilaciones, a partir de la cual la clase pasiva pasará a cobrar menos de lo que cobraría si siguiera la fórmula vigente. La reforma previsional, que ya cuenta con media sanción, pasó a diputados, donde se debatirá esta semana. Y pasamos a la información internacional, más precisamente a Honduras, donde se está haciendo un recuento de votos, ¿no? Luego de las elecciones, muy convulsionadas, obviamente, y lo sigue estando, y no solo la situación sigue siendo grave, sino que cada día es peor. Hasta ahora hay 9 muertos y la ciudad está en estado de sitio. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras
concluyó el conteo de votos de las convulsas elecciones del 26 de noviembre, dando una sorpresiva ventaja al presidente Juan Hernández sobre el opositor Salvador Nasralla, quien hasta el momento, por los resultados provisorios, era el ganador. Ante la inesperada remontada de Hernández, miles de hondureños se han manifestado en las calles para denunciar que ha habido fraude, lo que ha generado disturbios y más de 9 muertes, por lo cual el gobierno decretó estado de sitio. Y pasamos al deporte, más precisamente al fútbol. ¿Qué pasó? Hay punteros, Boca, San Lorenzo, ¿no? Y algunos ya lo veían venir, otros no. Por supuesto, hay muchas alegrías de ambos partidos y esto es lo que tenemos hasta el momento. Tras disputarse la fecha 11, Boca y San Lorenzo quedaron bien arriba de la Superliga con 27 unidades. Por su parte, River Plate quedó a 12 puntos. Hoy continúa la fecha con 3 encuentros: Lanús, Vélez, Atlético Tucumán, Colón y San Martín de San Juan y también Banfield. Bueno, lindo fin de semana, ¿viste? Habíamos dicho el viernes que ya desde el jueves hemos visto que había pronóstico de lluvias. En lo local no era muy fuerte el pronóstico de precipitaciones y no lo fue, ¿viste? Porque no fue gran cosa lo que llovió. Sí, por ejemplo, en Capital, en toda la zona de Ramos Mejía, diluvió prácticamente. No así en Marcos Paz. Menos mal que por lo menos en un momento hubo así como un poquito, unos minutos de lluviecita más copiosa, porque sinceramente el campo lo necesita y mucho. A uno dice, ay, pero justo tiene que llover fin de semana. Sí, claro, esa es la parte, viste, como la negativa. Pero la parte positiva es que vino bien y vendría incluso mucho mejor, un poquito más de precipitaciones en esta semana. Pero vamos a ver. Primero vamos a chusmear cuál es la farmacia de turno para este día, como lo hacemos habitualmente. Y como siempre te digo, espero no la necesites, pero si es así, es la farmacia 2 de enero, que está cerquita en Sarmiento 2063, cerquita del centro de la plaza, digamos. Dije cerquita a la plaza, ¿eh? Como punto céntrico, digamos, Sarmiento 2063. Y ahora sí, ¿qué nos dice el servicio meteorológico local? Nada, nada de precipitaciones. Es más, mucho calor. Martes, mañana, una máxima de 27 grados con cielo algo parcialmente nublado. Muy similar el miércoles, pero con una máxima ya trepando los 29 grados. Y agárrate, Catalina, decía la abuela, porque el jueves se viene, mirá, día de pileta o manguereada, o agarrá, qué sé yo, baldazos de agua. Como prefieras, la cuestión es refrescarse, porque 32 es la máxima que está pronosticada para el día jueves. Por favor, a tener mucho cuidado, como dicen los médicos, con la protección de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo y el más expuesto, el que más cuidados debería tener y el que a veces no protegemos como debemos. Así que gorro, protectores solares, y que cada vez tienen que ser más altos, según lo que nos dicen los dermatólogos. Lo ideal es que sea de 50 o 60, no menos, pero por lo menos ponete el que tengas, pero ponete protector solar, si no salgas así, porque realmente hay muchos problemas de piel, sin llegar al cáncer de piel, que se están dando muchos y cada vez más casos. Hay otros problemas de piel, digo, que son generados por la mala exposición a los rayos solares. Así que a tener en cuenta esto, a cuidarnos entre todos, sobre todo a los chiquititos y también a los mayores, que son los dos extremos que siempre los médicos dicen que tenemos que tener mucho cuidado con ellos, hidratarlos muy bien,
protegerlos con gorros y también con ropas claras. No utilizar ropas oscuras, sí ropas claras, que es lo mejor para pasar estos días de calor. Sobre todo los primeros, viste que nos pasa como cuando hace frío. Los primeros fríos son los que más impactan en el cuerpo, donde te resfrías o te agarras cualquier peste. Bueno, cuando viene el calor, los primeros también son, obviamente no tienen la importancia, no son tan peligrosos como en el invierno, que eso sí, sobre todo con personas mayores o niños, pero sí los primeros impactan de forma negativa en el cuerpo si no estás protegido. Así que a protegernos, como decíamos recién. Nos despedimos hasta mañana, donde vamos a vivir juntos otro punto panorámico, este extractado de noticias que te acompaña todos los días gracias a la TV Pública. En minutos nada más, llega Jorge Recaite con Jorge Aragunde, le cambié de apellido, mi amigo se está acordando de mí, Aragunde con más información, así que te propongo que te quedes en la pantalla de Canal 4. Hasta mañana. El intendente Ricardo Curuchet realizó hoy junto a la presidenta de ACUMAR una recorrida por obras en ejecución realizadas junto a esta entidad con financiamiento internacional. Ambos recorrieron las obras de red de agua y por la remediación del viejo basural. El sábado se entregaron los certificados de fin de cursos que se realizaron en el NAC de nuestra ciudad. El sábado en el Jardín Botánico se realizó la Feria Verde. La Secretaría de Salud junto a móviles de ACUMAR realizaron una jornada de salud en el barrio La Loma.